tardes, mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. 22 de febrero, 21 a 24 de la noche. A esta noche en la que primero de todo tengo que excusar a Luz Modroño, que está malita, tiene la voz totalmente tomada y se ha excusado, pero ella es habitual de esta casa, la hemos entrevistado muchas veces y es un placer tenerla, así que la tendremos. Pero tenemos a Ángel Pasero. Ángel, ¿cómo estás? Últimamente te vemos mucho. Pues sí, buenas noches, muchas gracias, Nuria. Es un placer todas las veces que te vemos. Es un placer todas las veces que te vemos contigo. Siempre, siempre que entras y te vas, siempre me llama alguien diciéndome: ese Ángel Pasero, cómo me gusta. Te lo digo que es verdad. Oh. Depende bueno. De qué admiradoras tienen por ahí, ya te lo explicaré. Vale, vale, me lo apunto. Me apunto el dato. Hombre, y hoy tenemos, hostia, un granaíno, un paisano. Paco Segovia, escritor, que además ha venido hoy nuevo y espero que no es primera vez, pero espero que no sea la última, que se sienta aquí a gusto con nosotros. Paco Segovia Ramos, él es, trabaja en el Ayuntamiento de Granada, es un escritor que tiene 15 novelas, bueno, 15 libros, y ha venido hoy a hablar con nosotros del tema que exponíamos sobre la libertad de expresión y la libertad de información. Muy buenas noches, Paco, bienvenido al LV Radio y al Decreto. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Nuria. Pues encantado de estar en el programa con vosotros, sin ningún problema, estamos aquí. Encantadísima. Tenía que haber llamado yo a María para tener esto lleno de granaíno y hubiera sido la pena, vamos. El tema de hoy, empezamos ya sin más dilación, el tema de hoy lo hemos escogido porque sabéis vosotros que de vez en cuando nos gusta hacer programas un poco más temáticos, un poco más en profundidad. Y el tema de hoy lo hemos escogido porque han pasado en esta semana varias cosas que creemos que son muy, muy importantes. Lo primero de todo, el asesinato, muerte extraña de Navalny en la prisión aquella, en el Gulag aquel, en el Ártico, que bueno, que cada uno puede tener la lectura que quiera, pero parece bastante claro que natural no fue. Luego, las vistas del juicio, bueno, del proceso sobre extradición de Julian Assange, que está teniendo lugar esta semana, también por un tema de, pues todos sabemos, ¿no? Pues por filtrar documentos, todo el tema de Wikileaks y demás, y sobre todo porque creo que hoy, precisamente hoy o ayer, se cumplen dos años, de que hay el periodista español Pablo González está en una cárcel polaca de altísima seguridad, sin que nadie sepa por qué, sin que se hayan presentado cargos contra él y sin que nuestra diplomacia parezca mover un dedo para sacar a este chaval de, por lo menos para que se presenten cargos y haya un proceso con las mínimas garantías que por lo menos el chico se pueda defender. Entonces, todo esto así junto nos ha llevado a la reflexión de, para poner encima de la mesa, en este momento en el que estamos en el mundo, ¿está garantizada la libertad de expresión y de información? Teniendo en cuenta que siempre hemos criticado aquí mucho pues el corte informativo que hubo desde la guerra de Ucrania, ordenado por Borrell desde el Parlamento Europeo, que aquí ya dejamos de ver ciertos canales, que eso no pasó ni en Estados Unidos, ¿vale? Así que abro el debate, os doy la palabra, si quieres, Ángel, para luego dejar a Paco, como para introducir todos estos temas, ¿no? Navalny, Pablo González, el juicio de Assange, todas estas cosas que están pasando. Pues sí, son muchas cosas y un saludo a todos y todas los que nos están siguiendo. Bueno, es curioso, el artículo 20 de la Constitución que tenemos en España, bueno, pues habla de proteger los derechos a expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, cualquier otro medio, etcétera, etcétera. Bueno, pues los tres primeros, el punto 1, el punto 2, y es donde nos dice que expresar, a difundir, a producir y crear literatura artística y científica, la libertad de cátedra y tal, pero ya luego el tercero, cuarto y quinto, bueno, pues es la ley regulará la organización y el control permanente, estas libertades tienen un límite en el respeto y solo podrán acordarse y se podrá acordar el secuestro de esas publicaciones. Es decir, que nos dan una de cal y una muy fuerte de arena. Y así tenemos, por ejemplo, pues los casos que has mencionado. El caso de Assad y el periodista este, que el Pablo, que está en Polonia, no se sabe ni por qué está ocultado. Pues creo que no hay cargos presentados contra él, o sea, no hay nada. Exactamente. No hay ningún cargo presentado y esa es la,
Esa es la cuestión. Luego, pues está, ya hablaremos más adelante, sí, pues de cómo es la cómo se está dando la información, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y sobre todo, bueno, pues que existe una deontología periodística que muchas veces no se está cumpliendo. No sé si te parece. Sí, sí, le hablo a la primera de esta. Paco, abre el melón por donde tú quieras, que después pues, el invitado. Vamos a intentar abrirlo y no reventarlo. Sobre el tema de este tema es muy interesante porque el tema, la cuestión de la libertad de expresión en la Europa occidental que conocemos lleva bastantes años careciendo de precisamente eso de libertad. De libertad porque los medios de comunicación, no nos engañemos, los grandes medios de comunicación están en manos de una élite que son los poderosos, que son los que controlan lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice. Y puedo dar ejemplos, no hace falta estar en el presente, se puede uno ir al pasado y campañas que se han hecho previa a la guerra de Ucrania contra Rusia o contra China, por ejemplo, cuando salió la vacuna Sputnik, la primera vacuna reconocida oficialmente contra el COVID, que en Europa se pusieron cortapisas y los medios de comunicación no hicieron más que poner pega a esa vacuna rusa, precisamente porque era rusa y no era una vacuna producida en Reino Unido, en Alemania o en Estados Unidos, que era lo que al final nos han vendido y nos han inyectado en venas. Empezando por ahí. Y empezando, has comentado el tema Navalny. Yo, Navalny realmente no era un personaje de mi simpatía, un nazi confeso. Abogaba por el exterminio de los musulmanes. La gente se ha olvidado de eso y le están poniendo flores y velas a un señor que era. Pero es importante que tú, es importante, Paco, perdón, es importante, Paco, que tú digas eso porque esto no lo dice nadie en ningún lugar. Entonces, es muy importante que nos expliques quién era este hombre, porque, claro, para el común de los mortales prácticamente era un héroe. Prácticamente. No, claro, porque precisamente ese es el tema. Es decir, Navalny nos están calentando ahora la cabeza en todos los informativos de todo el espectro ideológico o supuestamente ideológico que hay en las televisiones, empezando por Televisión Española y acabando por la cadena privada. Y hay tantos minutos dedicados a Navalny que se nos ha olvidado y que no hemos escuchado y seguiremos sin escuchar qué pasa con Pablo González, como tú has hecho bien en referenciarlo, Nuria, que lleva 2 años en una cárcel de Polonia, acusado de ser un espía, acusado sin prueba, porque todavía no había ningún juicio. Acusado, aquello, acusado oficiosamente, porque el tío no tiene ni un cargo contra él, claro, y su familia jamás periodista. La ha podido ver, y es vergonzoso. Sí, sí, corresponsal de La Sexta, y La Sexta, cadena que presume de ser de izquierda, curiosamente la misma cadena que maneja la Antena 3, es decir, que son el mismo canal que tiene una cadena de izquierda, una cadena de derecha, y todas tienen el mismo mensaje. Pero también se han olvidado de otro periodista que murió en una cárcel ucraniana, Gonzalo Lira López, que ha pasado también desapercibido y la familia acusó al gobierno de Ucrania de que lo había torturado también en la cárcel antes de morir. Eso también pasa por alto. La manipulación informativa, yo hablo ya de manipulación, que ahora, en la última semana de la guerra de Gaza, no se habla prácticamente nada. Dedican más minutos al sobrino de la cantante esta, cantante a que ha... La María del Monte, la María del Monte. La María del Monte. Que a los asesinados por el conflicto de Gaza, por el ataque sionista a Gaza. Y luego tenemos un ministro que llama a consulta al embajador de Rusia por el supuesto asesinato de Navalny, no hay pruebas todavía, pero no se dice nada al embajador de Israel sobre los crímenes que están pasando en Gaza. Y además, los medios de comunicación mantienen el mismo mensaje de esto es lo que hay que decirle a la gente que piense, esto es lo que nos dicen que hay que decirle a la gente que piense. Y como bien ha dicho Ángel, el código deontológico del periodismo en este país, que es el que conocemos, porque no sé si en el resto de Europa, yo creo que me temo que sí, es igual, ha desaparecido. Aquí hay unos criterios, no sé si los marca Washington o los marca Bruselas, y es lo que los informativos, con lo que los informativos abren los informativos y cierran los informativos. Y de ahí no se sale el mensaje. Sí, Ángel, la mesa, yo no sé, ¿me podéis explicar? Porque yo no sé, el periodista este que habéis nombrado, yo no sé quién es. Entonces, os agradecería muchísimo que, por favor, me pudierais, y a mí y a la audiencia nos pudierais explicar quién es este hombre que acabáis de nombrar, porque yo me acabo de quedar muerta. Bueno, Gonzalo Lira
es un periodista, creo que chileno, que en Ucrania, haciendo tu trabajo en Ucrania, llegó a justificar con argumentos que yo también comparto casi al 100% la intervención rusa en Ucrania, en el Donbass, por la defensa de la población que hay en el Donbass y que ha sido atacada y bombardeada y asesinada desde el 2014, o sea, hace ocho años antes del ataque de Rusia a esa zona de Ucrania. Entonces, manifestó en diferentes artículos, en diferentes conversaciones, que entendía la intervención rusa en Ucrania. A partir de ahí lo detuvieron, porque en Ucrania apoyar a cualquier opinión que no sea la oficial de Zelensky y su lacayo supone la cárcel, supone la desaparición del escenario político, como ha pasado, por ejemplo, con el Partido Comunista, que en Ucrania está ilegalizado, igual que otros muchos que se oponen a Zelensky. Cosa que también los medios se callan, curiosamente apoyan mucho a Navalny y su partido minoritario, neonazi, racista y extremista, y se olvidan de todos los partidos ilegalizados en la Ucrania de ese demócrata de toda la vida que es el señor Zelensky, ¿no? Entonces, Gonzalo Liria es un periodista chileno encarcelado y muerto en prisión, en una prisión ucraniana. Y la familia está pidiendo explicaciones y está diciendo que antes de morir fue torturado. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿eh? Pero yo, ahora que has mencionado pues lo que hay que decir, ¿no? El tema. Yo, aquí cada uno piensa lo que le da la gana, porque para eso hacemos esta radio, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el doble rasero que estamos viendo es absolutamente vergonzoso. Quiero decir, me refiero al doble rasero que estamos utilizando entre los rusos y los israelíes, ¿no? Vamos a hacer la comparación en el caso más frívolo y más estúpido, pero es que hasta ahí llega el asunto, porque al final es lo que a la gente le llega, ¿no? Eurovisión. Eurovisión, que es la cosa más estúpida de la que podemos hablar. Rusia fue expulsada el año pasado, el anterior, cuando empezó la guerra, de Eurovisión, y además ganó Ucrania, claramente. La canción no valía un carajo, pero daba igual, porque lo que había que demostrar en Europa era el apoyo incondicional, sin fisuras, a Ucrania. Vale, correcto, muy bien. Este año nadie se plantea echar a Israel de Eurovisión. Pero no solo eso, sino que es que los israelíes han presentado una canción que elogia la guerra, o sea, el genocidio que están llevando a cabo, que se llama October Act, me parece. ¿Vale? Y ahí los jueces de Eurovisión están viendo a ver cómo se las apañan para no enfadar a los israelíes, claramente, y echar la canción de en medio, porque aquí la canción es una exaltación total de lo que está pasando, ¿no? Entonces, repito, el ejemplo más estúpido del mundo. Pero es que hasta ahí llegamos, Ángel. Sí, así es. Del tema de Gaza se está hablando cada vez menos, excepto en DLV Radio y en La Hora de la República, que transmitimos en nuestra televisión, que ayer entrevistamos a Yamil, un dirigente palestino que está en un... muy interesante y tal, y bueno, sí que es cierto que hay un silencio absoluto de lo que está pasando, porque se dan cifras, 10.000, 20.000, es decir, unas cifras muy 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 manidas por estos medios de comunicación que tenemos al uso y que, bueno, no se contrasta ninguna idea. Y tampoco se ven imágenes de Israel. Es decir, que todo esto, lo de los colonos y tal, tampoco sale, porque están ocupando el territorio israelí y, como nos decía ayer Yamil, bueno, lo que quieren es exterminar a toda la población. El tema de, por terminar con lo de Navalny, pues le han colocado como el primer opositor de Putin, ¿no es cierto? Es uno más y además minoritario. Porque por encima de ese del partido de este señor, pues está incluso el Partido Comunista de Rusia. Es decir, que se nos da una información muy sesgada, no se tiene en cuenta, nunca se comprueban las cosas y sí que obedecen al dictado de Estados Unidos, al dictado de la OTAN y de la Unión Europea, porque lo comentábamos ayer, Pedro Sánchez sale diciendo que bueno, que el gobierno de Israel y tal, pero le está mandando armas, le está mandando munición, o sea, es decir, que es un efecto placebo lo que quiere hacer.
nos dice que Israel tiene que rectificar, pero por otro lado le está mandando armas. Hace años la profesión más peligrosa era, la segunda profesión más peligrosa era de periodista, después de la de piloto de pruebas de aviones. No está mal. Cuando sale un prototipo. Y los periodistas era la segunda, y no es este el programa para hablar de amenazas y de cosas, pero a ver, y fijaros, quiero introducir otro tema, además del de Gaza y demás, como ejemplo de rareza informativa, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que está pasando con Marruecos. Ayer, de repente, aparece en la agenda del presidente una visita a Marruecos. Nadie sabe para qué, nadie sabe por qué, pero allí se planta Pedro Sánchez y nada más que hace que informar que vamos a hacer una inversión en Marruecos de 45.000 millones de euros, así como si fueran calderilla. Y nadie pregunta nada, ni siquiera de dónde van a salir los 45.000 millones de euros. Mira, Paco, perdón que te interrumpa esto, pero que te está saludando María Martín Romero desde el chat de YouTube. Que es colaboradora habitual de este programa y dice que un abrazo muy grande. Un abrazo, bueno, también para ti, María. Estupendo. Pues el tema de Marruecos, a mí me parece también un tema que informativamente, pues directamente, ya, o sea, el tema del Sáhara, por supuesto, que desapareció de la información en 0,01. Pero claro, es que la relación con Marruecos cada vez es más extraña, sobre todo después de lo que pasó con los guardias civiles de Barbate la semana pasada, Paco. Uf, habría que saber lo que tenía el teléfono de Pedro Sánchez. Sí, yo ya me he dicho, es que 45.000 millones de euros debe ser que los teléfonos en Marruecos están carísimos. También falta liderazgo político en este país, porque yo creo que a otro presidente de cualquier otro país medianamente serio no le hacen chantaje en Marruecos de ninguna de las maneras. Yo voy a comentar, al hilo de esto de Marruecos, dos noticias que he visto hoy. No quería ver el telediario, pero lo he visto. El informativo de una cadena privada, no voy a mencionarla. Ajá. Y sacan a Navalny como el líder de un líder carismático de la oposición rusa. Falso, mentira, es minoritario. El líder mayor de oposición de Rusia es del Partido Comunista de Rusia, por mucho que le duela a Occidente y a los liberales occidentales. El grupo de políticos de partidos liberales rusos que han salido en el Parlamento Europeo criticando a Putin son, entre todos, minoritarios y no llegan al mínimo de representación en la Duma rusa. Y luego, para colmo, que ya me ha sacado de quicio, para justificar la inmigración de Mauritania, acusan directamente a los barcos de pesca de Rusia y de China de estar saqueando la agua de Mauritania. Cuando todos sabemos que desde hace décadas los barcos pesqueros de Europa, con la complicidad de los gobiernos de Mauritania, han estado explotando los barcos pesqueros que hay al sur de las Canarias. Bueno, son tres noticias que van salpicando el entramado y que van calando en la gente. Y sobre Pedro Sánchez y Marruecos y el señor, creo que es Mohamed, yo no sé si es Mohamed V. Mohamed VI. Hermano del rey nuestro, hermano. Es casual que es muchas causalidades que en Barbate nos encontremos con la Guardia Civil con unos materias bajo mínimos que se están jugando la vida, que se invierta 45 mil millones en Marruecos y ningún medio de comunicación indague, investigue. Se echa de menos las gargantas profundas que nacieron en Estados Unidos, país que tenía una gran proyección periodística. Desgraciadamente ha entrado en la misma trama que Europa Occidental, de prensa manipulada, en que había periodistas independientes que eran capaces de investigar, de sacar los trapos sucios, de desmontar los argumentos de los políticos. Sea el caso de Pedro Sánchez con el tema de Marruecos, sea el caso de Feijóo con las declaraciones que hizo sobre la amnistía de Puigdemont, que nadie de ningún medio ha sido capaz de meter el dedo en la llaga y seguir sacando la información a Feijóo de por qué ha estado en contra y luego ha hecho declaraciones en las que parecía que estaba a favor. Los medios parece que están dirigidos de tal manera que hay una orden desde arriba para que unas cosas se cuenten y otras cosas se cuenten de la manera que quiere el poder. A mí me parece vergonzoso la política española con respecto a Marruecos.
Tengo mucha simpatía por el pueblo marroquí, tengo amigos marroquíes, tengo simpatía por ellos, no por el gobierno del sátrapa que lo está gobernando. Y no entiendo que España esté cediendo tanto en temas de inmigración, tanto en temas de tráfico de drogas, tanto en temas de que Marruecos se está rearmando a un nivel nunca visto. Marruecos tiene hoy por hoy un ejército que casi empieza a equipararse al español, salvo en la Marina, que están avanzando, y cuyo primer paso para seguir avanzando es una base militar conjunta con Israel a pocos kilómetros de la ciudad de Melilla, cosa que tampoco se está diciendo mucho en los medios de comunicación españoles. Pues, di Ángel, que te veo con ganas de intervenir. Ahora, en cuanto acabes tú, vamos al chat. Vamos a ver, sí, mira, lo de Marruecos es que es muy fuerte, porque la tradicional amistad que se decía en el franquismo con el pueblo marroquí, este Mohamed VI derecha, él, bueno, pues se ha hecho dueño del Sáhara. Cuando se produjo el terremoto hace unos meses en Marruecos, este rey estaba en París, donde parece ser que tiene una cuenta corriente muy, muy sustanciosa. El ceder el Sáhara a Marruecos provocó una crisis muy profunda con Argelia, que es nuestro primer de la cual tampoco se ha hablado jamás. Tampoco se ha hablado jamás. Y de lo de la amnistía de Feijóo, pues sí, ciertamente un silencio absoluto de los medios de comunicación cuando este señor lanza un mensaje en vísperas de unas elecciones gallegas que no marcan lo que es el Estado español, pero bueno, fueron importantes, lo hablamos el otro día. Lo hace ahí en esa declaración, y además con un objetivo muy claro: ganarse las simpatías del Puigdemont y compañía, incluso las del PNV, y presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez desde luego no es de izquierdas ni es socialista, es una persona muy lista que sabe manejar los tiempos y esto. Y estos 45.000 millones, yo cuando lo he visto esta mañana, bueno, esto de dónde sale, que no lo van a quitar, de sanidad, de la enseñanza, de las dependencias, etcétera, etcétera. Es una locura, y tampoco nadie se ha preocupado de ello. Es que lo que decíamos de la deontología periodística, es que eso es el respeto a la verdad, estar abierto a las investigación de los hechos, perseguir objetivamente toda la noticia, contrastar los datos, de diferenciar con claridad sobre la información y opinión, que es muy distinto, y enfrentar cuando existe las versiones que pueda haber de un caso. Y esto no se está haciendo. Esto no se está haciendo, todo esto que estamos comentando, de lo de Feijóo, de lo de Marruecos, de lo de Argelia, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo lo que vamos, quiero volver a traer al título del programa, ¿vale? Vamos a ver. Cuando empezó la guerra de Ucrania, y aquí lo hemos comentado alguna vez, se cortó la señal, literalmente, se caparon medios de comunicación. O sea, eso a mí me parece que ahí ya Europa empezó a morir. O sea, ya empezó a morir antes, pero ahí ya, o sea, nada. ¿Cómo es posible? O sea, ya, o sea, el ciudadano, la ciudadana, ya no es libre de ver lo que quiera. Ya Europa te marca los mensajes que no puede, porque es propaganda, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues si es propaganda o no es propaganda, lo decidirá quien lo ve. Tendrá derecho a verlo, pero en ese momento yo esperaba que todos los periodistas de Europa pusieran el grito en el cielo y dijeran: no escribimos más si no nos dejan, si nuestros compañeros están vetados. Pero la verdad es que no se movió nada, no se movió absolutamente nada. Yo quiero que expliquéis a la gente por qué pasa eso, porque oye, el periodista de por sí es inquieto. Tiene la obligación de buscar la verdad y contarla, ¿no? Porque si no, ¿para qué queremos periodismo? Y sin embargo, estamos viendo cómo estamos sufriendo un recorte completo. Y ya no hablemos de lo que decía Paco al principio, de la manipulación de la información todo el rato. Todo el rato. Es que es difícil ver cualquier cosa que no te sientas como si fueras imbécil, ¿verdad? Que te están vendiendo la moto, ¿no? Paco, contigo voy. ¿Qué crees tú que pasa
para que ni un jodido colegio de periodistas diga, oiga, que tenemos un compañero allí en una cárcel metido y nadie está diciendo nada. Oiga, Parlamento Europeo, la libertad de información y de expresión y de creación es un derecho fundamental de todos los europeos. No me puedes recortar, Paco, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo es el dinero? Porque debe haber gente que también hay otros intereses por el medio, porque simplemente si no, porque no me, o sea, quiero decir, que cuando digo el dinero, quiero decir que ya sé que los periodistas trabajan para cabeceras, que es muy precario y todo el rollo, pero joder, pero yo qué sé, siempre ha sido precario y siempre ha habido protestas. Es complicado. Partimos, lo de Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque mucha gente ya vaticinábamos, percibíamos que la democracia que nos estaban vendiendo en Occidente no era tal, que había muchos intereses, que mandaba el capital, que mandaba las grandes empresas, en España manda el IBEX 35, que había muchos factores. La primera... ¿cómo diría yo? El primer vendaval de desinformación vino hace ya años cuando la fiebre anti-islámica con los atentados, con la guerra, con el ISIS, que por cierto creó Obama y Hillary Clinton para combatir al gobierno legítimo de Siria, empezó una corriente islamófoba que lo vimos en los medios de comunicación, que todos los musulmanes eran culpables ya de terroristas desde el principio, y eso se vio ya al principio, luego ya fue bajando poco a poco. Y lo de Ucrania vimos una fiebre rusófoba que ya viene de casi 100 años, desde la Revolución Rusa ha habido una rusofobia en Occidente por miedo a la influencia de Rusia en Europa Occidental, no de la conquista, de la influencia, que es otra cosa diferente. ¿Qué es lo que tiene miedo Occidente? ¿Por qué desde Bruselas se está imponiendo esta censura? Pues muy fácil, porque tienen miedo de que la gente compare una versión y la otra y saque unas conclusiones que no son las que ellos quieran. El jardín de Borrell está construido a base de espinos. Nos tienen en un jardín de espinos para alejarnos de la realidad que hay fuera. Me recuerda mucho a la novela de Howard de 1984 y estamos justo en ese momento histórico. La novela en la que hay dos sociedades en conflicto. Una Europa y Estados Unidos, la otra es Asia, donde está Rusia y China, donde los medios de comunicación están totalmente manipulados en los dos bloques, y la eso gente está claro. Todo tiene que seguirse por lo que dice su bloque. ¿Qué resulta? Pues que los que seguíamos o seguimos, porque hay otras formas de ver las cadenas y las emisoras que han capado en Occidente, no lo voy a decir para no dar pistas, y se puede ver esa información complementaria. De hecho, los canales de muchos canales de las televisiones sudamericanas tienen una noticia bastante más imparcial y objetiva de la que estamos viendo en Occidente. Y por ahí puede uno sacar información alternativa. Pero desde Bruselas lo que no quieren es que veamos que hay una realidad aparte de Occidente, que hay una forma de ver el mundo aparte de la occidental, que hay una forma de hacer economía aparte de la occidental, que hay una forma de gestionar las sociedades aparte de la occidental. Y el miedo hace que nos digan que somos como críos, que nos prohíban ver determinados canales y que haya en el Parlamento Europeo una propuesta para también capar las redes sociales, de tal forma que todo lo que podamos poner en las redes sociales, algo que ellos califiquen de que va contra la seguridad europea o que no entra en el pensamiento real, objetivo, que ellos dicen que hay que manifestar, pues puedan capar esas redes sociales, ¿no? Entonces estamos a expensas de lo que puede pasar mañana con una resolución que prohíba Twitter, Facebook, etcétera, claro, etcétera. El planteamiento que haga uno sea totalmente contrario a lo que ellos dicen que hay que pensar. Dejadme un momento al chat que lo tengo lleno de comentarios y luego le doy la palabra a Ángel. Nos saluda Puri, nos saluda Maribel. Maribel nos dice que con lo que has comentado al principio, Paco, del sobrino de la María del Monte, dice que no, claro, que el otro no es hijo de un famoso, el pobre Pablo González. Maribel nos dice que pocos profesionales conocen el código deontológico. María, te mando un abrazo. Puri nos dice que sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, a día de hoy es una utopía en todos los países, lo que deciden eso son los gobiernos que lo harán bajo el interés para ellos.
Y Jessica nos dice que la libertad de expresión está censurada, sea cual sea, sea cual sea la verdad, debemos de saberla, pero no, nos la controla. Y Marian Aguirreche nos dice, ¿cómo podemos llamar entonces al sistema en el que vivimos? Ya que una democracia no es, ¿cómo lo llamarían ustedes? Ángel, ¿cómo debemos llamar al sistema en el que vivimos? Para contestarle a Marian. Hombre, pues es una democracia tutelada. Y una democracia en la que aún en los vestigios del franquismo son muy fuertes y controlan todo el poder, y cómo no, controlan el poder de la prensa, porque en la época franquista existía la censura, pero una censura tan fuerte como la que se está ejerciendo ahora no era, porque ya sabías que lo que tenías que escribir. O sea, no te podías extralimitar porque te censuraban. Y lo que se está haciendo desde el periodismo es un juego sucio a la política del gobierno de turno. En 2015, Podemos alcanza 69 parlamentarios entre el Senado y tal. O sea, 69. Y ahí se empieza una guerra sucia desde las cloacas del Estado para desprestigiar a esta fuerza. ¿Qué pasa? Que se les acusó de todo. De bolivarianos, de que se financiaban con el terrorismo y tal y cual. Eso al final el juez lo archiva, pero nadie se entera de que eso se ha archivado. Y queda el pozo de que esta gente era así. Es lo mismo que está ocurriendo con Palestina y con Hamás. Yo es que soy muy mal pensado y conspiranoico a lo mejor, pero lo de 1898 con la voladura del barco es el Main, supuso que Estados Unidos se quedara con Cuba, Filipinas, etcétera, etcétera. En Pearl Harbor, tres cuartos de lo mismo. Y ahora, con lo de Hamás, pues mira, hay que ocupar el territorio palestino, sea como sea, porque Hamás, ya lo hemos dicho en esta radio, se forma en Qatar con el visto bueno de Estados Unidos y el apoyo explícito de Israel para contrarrestar a la OLP, que era un partido socialista y laico. Entonces, y todo este juego sucio que se financia con dinero público, y ahí están esos espacios que tampoco quiero darles publicidad, pero bueno, ahí están en las emisoras y supuestamente haciendo un periodismo tal. Entonces, yo creo que lo que tenemos aquí no es una democracia, es una democracia tutelada. Pues podemos ir a votar cada 4 años o cada 3 años cuando se les antoja al político de turno, pero de ahí no pasamos, de ahí no controlamos nada de nada. Pero Ángel, una pregunta. A ver, tú has dicho, hay muchos vestigios del franquismo y tal, pero yo creo que, mira, por lo menos la gente de menos de 25 años, 30, que son los que más están en las redes, los que más consumen información o desinformación, si quieres, no saben quién es Franco, ni qué hizo, ni qué pasó, ni que hubo una guerra civil, ni nada, o sea, no saben nada. Entonces, yo no sé si realmente, o sea, entiendo lo que dices de que los poderes fácticos del Estado, pues claro, pues el que era franquista el lunes no se hizo demócrata el martes, eso está claro, ¿vale? Pero en realidad, pero también hay un pozo muy amplio de la población que ya no tiene nada que ver con eso. O sea, es que no tiene nada que ver con eso, no saben ni quién son y no lo quieren saber. De hecho, no saben ni quién fue la ETA. Si le preguntas quién era, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, tampoco saben quién es, pero que no les importa tampoco. Entonces, eso es un factor que yo creo que no estamos teniendo en cuenta a la hora del análisis. Todo ese pozo de gente que simplemente es que le da todo igual. Ya está, que es que le da igual. Ángel, Paco, ¿eh? O sea, Paco, te paso la palabra. Bueno, yo calificaría la democracia en la que vivimos y la que hay en toda Europa Occidental, democracia burguesa. Ya lo decía Lenin. O sea, Lenin hablaba ya de la democracia burguesa y de la socialdemocracia, que era el peor enemigo de los partidos socialistas y partidos comunistas, porque la socialdemocracia lo único que hace es mantener el sistema democrático burgués, que consiste en que haya elecciones, pero los que nos gobiernan hagan exactamente la misma política económica, sean de cualquier signo político que sean. Y cuando la democracia burguesa, y eso se ha demostrado desde siempre, ven que está en peligro su sistema político económico, recurren al ala más extremista de la sociedad, al ala de la extrema derecha, como ya hicieron pues ya en los años 30. O sea, que lo que hicieron la democracia burguesa en los años 30 fue echarse en manos del fascismo, del nazismo, y de esa manera combatir los movimientos de extrema izquierda que querían cambiar la sociedad y el sistema político. En cuanto ¿qué pasa ahora con la juventud? O con la mayoría de la población, ya no hablo de la juventud. Sí, la mayoría de la población, la verdad. Pero también te decía que quien
no conoce su pasado o olvida el pasado, va a repetir los mismos errores en el presente y en el futuro. Estamos llevando el mismo camino que empezaron en los años 30 con el apogeo del nazismo y del fascismo. De hecho, en Europa hay muchos países donde la extrema derecha está subiendo. Entre otras cosas, y en España, porque está metida en el PP, muchas de ellas no en Vox, sino en el PP, es porque se elogia, se ensalza a elementos como Navalny y elementos de ese tipo, de esa ralea, que hay vídeos circulando en las redes que no nos inventamos absolutamente nada y que políticos que se suponen que son demócratas pues hacen homenaje, lo ensalzan como líder de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Con el apoyo cómplice de los medios de comunicación que parece que tampoco tienen memoria, memoria histórica de ningún tipo. Yo pienso que si mañana vienen los extraterrestres a bombardear China y Rusia, Europa Occidental y Estados Unidos se ponen al lado de los extraterrestres porque su política es destruir a cualquiera que ponga en jaque su cacareada democracia participativa, que no son ni participativas ni tan democracia. En España tenemos el caso de los jueces, de la judicatura, bastante. El caso del jefe de Estado, un señor que está, uno de ellos corrupto, viviendo de lujo en Arabia Saudí. El otro, que dentro de unos años seguramente sabremos todo lo que hay detrás de la Casa Real. Familiares, amigos próximos viviendo del cuento, viviendo de los impuestos de los españoles y los medios de comunicación mirando siempre para otro lado o hablando de qué vestido lleva la reina o qué guapo está el rey con la barba más espesa o menos espesa. Desgraciadamente, la falta de espíritu crítico en la sociedad en general y en la izquierda actual, o lo que se llama izquierda actual, es mayúsculo. Si no hay espíritu crítico, es muy difícil cambiar las cosas como están. Y si los medios de comunicación no crean conciencia de cambio, conciencia de crítica, pues nos encontramos una sociedad monolítica, donde el pensamiento que se sale de lo políticamente correcto es criticado, si no censurado. Tenemos raperos en la cárcel por cantar letras contra el rey. Tenemos periodistas encarcelados en Ucrania a los que ningún medio de comunicación presta atención, ni siquiera los políticos, porque el Álvarez se reúne con todo el mundo, pero no presta atención a los presos políticos españoles en cárceles de países amigos. Ese es el problema que tenemos, ¿eh? Que una democracia burguesa que defiende los intereses pues de la clase poderosa y nos convencen con hacernos votar cada 4 años a unos partidos que realmente las políticas prácticamente son las mismas a nivel general. Puede haber algunas particularidades, pero a nivel general no hay muchos cambios de unos gobiernos a otros. Mira, antes de que irme, ahora que estamos hoy que queremos hablar de información y demás, quería los pocos minutos que nos quedan, porque ya se nos ha pasado el programa casi, y entre la charla, quería preguntaros vosotros que estamos ahora mismo en un canal digital, que estamos aquí haciendo lo que podemos con un presupuesto de cero, ¿no? Cero, para que no se vea todo el mundo, cero, el presupuesto de cero, toda la voluntad y toda la profesionalidad del mundo, pero de pasta, cero. ¿Hasta qué punto? O sea, porque esto es un programa, tú pones tu nombre, tú pones el tuyo, yo pongo el mío, la gente escribe, la gente se identifica, pero corren por las redes y es una manera muy fácil de informar. Esos vídeos de gente que no se sabe quién es, que te salen con un pasamontañas o que te salen con cualquier cosa, tanto de un lado como de otro, ¿eh? O sea, son... Pero la gente lo pasa de una manera, o sea, masiva. Pero eso tampoco es información. O sea, si no sabes quién te la está dando, ¿cómo vas a contrastar la información? Ángel, tú que eres periodista, este fenómeno de los vídeos virales, tío, que no se sabe de dónde han salido, de cualquier signo y de cualquier color y sobre cualquier tema, tío. ¿Hay que tener cuidado con esto? Pues sí, sí, porque es a lo que comentábamos antes, que no se contrasta, hay que contrastar, el periodista debe contrastar la noticia y el lector, el seguidor, debe de también contrastar lo que está diciendo ese medio. Porque en las redes es muy poderoso el desarrollo que tienen y llegan. Te llegan efectivamente vídeos de estos, te sale un campesino diciendo unas cosas que no tienen nada que ver con lo que están reivindicando y te sale esto. Entonces, perdona Ángel que te corte, que es muy habitual, o por ejemplo, hablando de una cosa con imágenes de otro sitio y de otro momento, que esto sí, es lo más habitual.
Bueno, es que eso hace unos años ocurrió en Telemadrid, en una bronca, en una manifestación que hubo, que los escudos de los antidisturbios estaban escritos en griego. O sea, que una manipulación de ese tamaño, ya que lo vas a manipular, por lo menos borra lo menos de profesional. Pero vamos, pero que falta mucho el periodista. Supongo que en las redes sociales, los que trabajan en las redes sociales, los salarios no deben ser muy, muy grandes. Entonces se tienen que inventar cosas, pero son cosas que no que perjudican a la profesión y perjudican a la información. Eso que nos dice la Constitución, que la Constitución española y la Declaración de Derechos Humanos, que todos tenemos derecho a una información veraz y tal. Eso no se contrasta. Y lo que decíamos antes de la burguesía, de esta democracia tutelada que tenemos, pues eso, el rey es intocable, no se puede hablar de, ojo, del rey, no, de la institución monárquica, porque no vamos a decir que Felipe VI tal, sino la institución monárquica, que es obsoleta y que es un freno para el desarrollo de este país. Y otra cosa es importante que he visto aquí en un chat, es la enseñanza. La enseñanza en un porcentaje muy alto está en manos de la Iglesia Católica, que ahora la Conferencia Episcopal ayer o anteayer ha pedido una burrada de millones, no sé si son 7.500 millones, al gobierno para apoyar esa. Vamos a ver, o sea, son cosas que ayer en la hora de la República lo dijimos, la enseñanza pública prepara a los ciudadanos para afrontar la vida y saber defenderse y saber estar, mientras que la enseñanza católica lo que te enseña es arrodillarte delante de una estatua de madera o de escayola y decir que te solucionen los problemas. Creo que esta democracia es tutelada, burguesa y sobre todo que de espaldas al ciudadano. El día 18 se votó en Galicia y ya la gente no se acuerda del pueblo gallego. Solamente cómo medrar, cómo hacer y cómo recortar, y, o sea, que eso es lo que tenemos. Y se decía por aquí, por el chat, claro que sí, claro que lo del franquismo, pues claro, está ahí, y ciertamente hace años un camarada histórico del Partido Comunista decía, teníamos que escribir la historia del Partido Comunista para que no se pierda. Digo, hace era los años 80, digo, hace 10 años que se ha muerto Franco y nadie se acuerda de él, nadie sabe quién es. Claro. Voy un momento al chat y le doy la palabra a Paco, la última palabra, porque ya se nos ha ido el tiempo, así que voy a ir al chat que está lleno. Dice, para mí, Puri, dice, para mí es una democracia de papel, pero de hecho falta muy poco. Y Jessica nos dice, pues claro que no saben nada. En filosofía nos enseñaban a pensar, ahora ya nos educan a borregos para eliminar de raíz el pensamiento crítico o crear mano de obra más barata. Si no enseñamos el pasado, cometeremos los mismos errores. Es importante la memoria histórica para saber quiénes eran los dictadores. Además, el pensamiento crítico se refuerza cada día. Si tus padres no te cuentan cómo sufrieron los abuelos en la guerra, no te vas a enterar. La sociedad está aborregada. Y te dice Paco, ole ese señor. Así que mira, te ha salido una fan. Paco, para terminar con el tema que terminamos hoy, pero que por supuesto seguiremos con el tema, ¿qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos para salir de este bucle que parece, la era oscura en la que parece que estamos imbuidos y que es muy difícil de ver un poquito de luz? Bueno, breve. Buscar información alternativa, moverse por redes sociales, valorar lo que dice una parte, lo que dice la otra, crearse el propio pensamiento de lo que está pasando. Puede estar uno equivocado o no, pero tener un pensamiento propio, no guiarse por lo que imponga la mayoría. Si tiene que pelear uno contra la mayoría, como decía Nietzsche, los salmones que sobreviven son los que van contra corriente, pues es pensamiento crítico y reconocer cuando uno se equivoca los errores, cuando uno acierta, pues seguir por ese camino. Pero yo fundamentalmente recomiendo que no se dé credibilidad a nada hasta que no se contraste con otra fuente de información y que haya esperanza todavía en que esto puede repercutir en los propios que intentan imponernos una forma de pensar, porque al final se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero llega un momento en que hay algunos que son los que levantan la voluntad y puede hacer que ahí empiecen las grietas del sistema. Cuando ya se pasan de tuerca, cuando ya aprietan demasiado, ya salta la tuerca y ya se desborda la presa, ¿no? Pero eso, pensamiento crítico, no creerse en nada de lo que diga nadie hasta que uno no lo valore, escuchando diferentes fuentes. Escuchando sobre todo en el V Radio, que aquí tenemos todas las opiniones. Ángel, para cerrar hoy.
Sí. Bueno, pues al hilo de esto, despolitizar los medios de comunicación, es decir, hacerlos profesionales. Telemadrid, por ejemplo, que es lo que yo tengo más cerca, es infumable. O sea, Bueno, si no se quieres te puede. cuento de TV, si quieres te cuento de TV3, ¿qué tal de TV3? La propia televisión española. No hay derecho que un día, que es cuando se empezaron a manifestar esta gente en contra del PSOE ahí en la calle Ferraz, el telediario emitiendo en directo. Sí. Y a los pocos días hay una gran manifestación a favor de Palestina y solamente por la noche sacan 15 segundos diciendo que ha habido gente que se ha manifestado por ahí. La BBC de Londres, gobierne quien gobierne, tiene una línea. Podrá gustar o no podrá gustar, pero no es aquí. Ahora acordaros del Urdaci, acordaros del otro, o sea, y las televisiones privadas que hagan lo que quieran, pero la pública debe ser una televisión plural y al servicio del ciudadano. Y los ciudadanos, como decía Paco hace un momento, bueno, que sean críticos, que piensen y que contrasten las opiniones y no dar por bueno, pues oye, que si la Montero ha hecho no sé qué, que si no sé cuántas, que si no sé qué, porque los niños se los cuida, bueno, en fin, todas estas historias y repito que eso luego se archiva, pero el pozo queda. Pues muchísimas gracias, Paco Segovia. Bienvenido a esta familia. Nosotros ya te tratamos como de la familia, ¿eh? Ya te queremos ver mucho más por Gracias. aquí. Y Ángel Pasero, como siempre, un placer. Y a Luz Modroño, que no ha podido venir, aquí la esperamos en cualquier otra ocasión que ella pueda, que ha estado malita esta noche y nos quería estar acompañando. Y a toda la audiencia que ha estado súper activa en el chat, como siempre, muchísimas gracias. Nos despedimos 22 de febrero, 10 y 10 de la noche, en el decreto. Hasta la semana que viene.